Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues una vez más con nuevos tutoriales, nuevos aprendizajes. Y bueno, pues ya no había subido videos en estos últimos días porque bueno, pues estaba tenso en exámenes de la universidad. Y bueno, pues he decidido subir un par de tutoriales esta semana acerca de ciertos problemas como son, bueno, pues problemas en el Camtasia Studios 8, problemas como son solucionar, quitar la contraseña de carpetas que ahora sí están con contraseña, con Lockheed Dir. Y bueno, pues eliminar las famosas carpetas bueno, pues a veces no podemos eliminar bueno, pues a veces no podemos eliminarlas por Cleaner, Tuneut, ni por Lockheed Dir. Y bueno, pues lo que vamos a hacer, bueno, pues les enseñaré en este tutorial cómo, bueno, pues quitar, borrar, ahora sí que la contraseña, acceder directamente a nuestras imágenes y archivos de una carpeta que, bueno, pues ya no nos acordamos de la contraseña y pues fue creada con este programa, Lockdir. Bueno, pues el programa este sirve para ponerle contraseñas a las carpetas. Yo tengo aquí mi carpeta y bueno, pues voy a arrastrar estos dos archivos a la carpeta y bueno, pues arrastro también mi programa. Este también bueno, se los dejaré en la descripción del video. Es para Lockdir, para ahora sí que para proteger con contraseña a nuestras carpetas. Y bueno, pues accedemos, disculpen la lentura de mi máquina, ya le falta una buena optimizada. Y bueno, pues le damos clic en donde dice Lockdir. Y pues ya aquí nos aparece que pongamos la contraseña. Yo la pondré. Y ya, bueno, pues le damos aquí en Protect. Esperamos. Y bueno, pues como ven, pues ya nos protegió la carpeta y la única manera de acceder es dándole clic y poniendo la contraseña. Y bueno, pues ya vemos nuestros archivos que están ocultos. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, pues es más, hasta le cambió el icono y bueno, de la carpeta? Y qué bueno, ¿qué pasa cuando se nos olvidó la, por equivocación, por error, perdimos la contraseña, se nos olvidó, se nos extravió y no podemos acceder a los documentos? Pues ni viendo carpetas ocultas ni desactivando lo que ustedes quieran, bueno, pues lo veremos. Entonces yo doy dos maneras aquí en este tutorial de acceder a los documentos, carpetas, archivos, imágenes, programas que tengamos en esta carpeta que tenía la que tenía contraseña, desbloquearla. Bueno, pues si no sabemos la contraseña, nos aparecerá esto que es equivocado. Y bueno, pues lo que vamos a hacer simplemente, bueno, pues es el primer paso que les doy, es por CMD. Bueno, pues esto es un poco más tedioso, se juega uno más. Pero bueno, pues es ahora sí que más para expertos que manejan que manejan comandos. Pero bueno, de todas formas yo les estaré dejando en la descripción de este video un blog de notas, el Lockheed y otro programa que nos ayudará a quitar la contraseña. Y bueno, pues el primer paso, bueno, pues el primer método, bueno, como les dije, es quitarlos desde CMD. Y lo que estaremos haciendo es poner el primer paso, estaremos poniendo este atributo de Atrid, muchos ya lo conocen, lo he subido en mi canal, este atributo para quitar para quitar los atributos de archivos ocultos.
se me estaba pasando. Que bueno, pues antes debemos de hacer esto para, bueno, pues algo necesario, se me estaba pasando, discúlpenme. Y bueno, pues vamos a irnos en organizar, esto es muy importante. Vamos a darle nociones de carpeta y búsqueda, vamos a darle en ver, vamos a marcar esta casilla que dice mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Y vamos a darle aquí en ocultar archivos protegidos del sistema operativo recomendado. Damos sí y damos aceptar. ¿Para qué esto? Para, bueno, pues para que nos muestre los archivos que están ocultos en el sistema. Es algo que nos ayudará mucho. Y bueno, pues vamos a esperar un poco. Y bueno, pues como vemos nos aparece el logdir, la misma carpeta, un archivo del escritorio. Y bueno, pues tunts.dn, que es la papelera de reciclaje, perdón, las impresoras. Y bueno, pues siguiendo, pues tenemos MD. Y bueno, pues colocamos primero y ponemos CD atrip, este comando, le damos enter. Ahí tengo por ahí una falla, déjenme ver. Perdonen por mi torpeza. Bueno, pues lo primero que estamos poniendo es CD y seguida la dirección de la carpeta donde tenemos los archivos. Bueno, pues la carpeta de logdir, vamos a abrirla y hasta acá arriba nos vamos a ir en la dirección. Vamos a dar un clic, copiamos esta dirección, la copiamos y la pegamos aquí en la consola de comando. Le damos CD y damos pegar. Y una vez que ya hayamos copiado, pues nos aparecerá esto. Ya entramos, estamos en el usuario, en el escritorio y en la carpeta. Y ahora sí, finalmente, pues ya anotamos esto, este atributo. Perdonen, me estaba acelerando mucho, queriendo terminar el tuto rápido, pero esto es tranquilo y despacio. Bueno, pues damos aquí, le damos enter. Ya una vez esto, bueno, pues nos vamos con el siguiente. Y bueno, pues renombramos esta carpeta de tunes.dn. Damos pegar, luego nos vamos con el siguiente. Sí, es un poco tedioso esto porque, bueno, pues es por CMD. Y bueno, pues sí, cuesta un poquito más, es más tardado. Y bueno, pues miren, y vamos con el siguiente. Seguimos dando enter, reemplazar. Vamos con este comando, damos enter. Y bueno, pues aquí ya nos podemos salir, porque como podemos ver ya tenemos adentro, ya nos abrió la carpeta Buster y adentro podemos ver Buster y más adentro otra carpeta con un nombre raro y más adentro otra carpeta llamada LATSF y adentro de ella ya encontramos lo que son nuestros archivos. Y bueno, pues ya la encontramos, entonces ya podemos moverlos, cortarlos de aquí y copiarlos en otra parte. Y bueno, pues ya como vemos, pues ya quedó. Y bueno, pues este es una manera de cómo quitar la contraseña, quitar esto de logdir por CMD. Y bueno, pues vamos con a ver cuál es la otra manera con la cual podemos quitar, desaparecer o mover los archivos a otra carpeta
Y bueno, pues para desbloquear esto. Y bueno, pues la siguiente manera que les muestro es por otro medio, es por medio de un programa y es más fácil que el CMD, porque bueno, pues el CMD ya más de aprenderse comandos y así. Bueno, pues este programa es más sencillo. Como siempre, en la descripción del video se los dejo. Este es el archivo de instalación, no tiene nada sencillo, le das clic derecho, ejecutar como administrador, siguiente, siguiente, instalar, fácil. Y bueno, pues yo ya antes, previo, pues ya tengo aquí una carpeta. Una carpeta que bueno, pues ya le adentro ya están los documentos y bueno, pues digamos que se me olvidó la contraseña, no la sé. Bueno, pues ya hice todos los pasos anteriores, que son organizar en opciones de carpeta, en quitar los archivos, lo que hicimos anteriormente, que era ver las carpetas ocultas y eso. Bueno, pues eso también se tiene que hacer con este programa. Y bueno, pues nos vamos, cuando hayamos instalado este programa, lo vamos a buscar. Se llama 7zip y lo vamos a abrir. Vamos a esperar. Y bueno, pues buscaremos nuestra carpeta. ¿Cómo la buscaremos? Abrimos la carpeta. Y lo mismo que lo anterior del CMD, lo que vamos a hacer es copiar la dirección. Vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí en el programa. Vamos aquí, bueno, pues nos metemos fácilmente aquí ya sin meter a nada. Y ya vemos que aquí está lo que ocultamos. Ya solamente restaría mover y dónde lo vamos a mover nuestras cosas, nuestros archivos. Yo lo voy a mover al escritorio de nuevo y le damos en OK. Y bueno, pues como ven, me lo ha sacado mis archivos. Y bueno, pues ya liberé, ya me liberé de Brasil, que ya pude encontrar. Y bueno, pues ya fue más fácil que el CMD, pero bueno, pues sale una incógnita por ahí de que bueno, pues no poder eliminar las carpetas. Bueno, sale este pequeño letrero cuando tú trabajas por CMD, tratas de eliminarlo y bueno, pues no vas a poder eliminarlo. Y créanme que no se va a poder por otros medios o programas expertos en eliminación. Entonces, bueno, pues yo intenté con Cleaner, TuneUp. Y bueno, pues y otros programas. No me funcionó. Y bueno, pues este programa la verdad me ayudó mucho porque sí me lo elimina. Y bueno, pues veremos aquí que vamos a eliminar esas carpetas que no se quieren borrar por el archivo el logdir, por lo mismo. Entonces este programa sí nos ayuda a eliminarla. Entonces bueno, pues copiamos nuevamente la dirección de esta carpeta y bueno, pues la pegamos. Y bueno, pues aquí podemos ir y le damos ya directamente en eliminar. Perdón, pues se supone que me está olvidando un paso importante, que es cambiarle el nombre a todas estas. Por ejemplo, a esta, no sé, y le vamos a dar aquí. Y bueno, pues lo que haremos es renombrar todas las carpetas. Yo ya lo hice, pausó el video un minuto y ya renombré todas las carpetas simplemente con darle clic en Rename. Y bueno, pues ya nomás queda seleccionarlas, darle suprimir y darle Enter. Y nos estará eliminando las carpetas.
y a la vez su contenido. Bueno, le damos aquí, igual cambiamos el nombre, los atributos, damos enter, regresamos hasta atrás a la otra, de igual manera pues eliminamos esto, de igual manera pues esto, y ya nos eliminó la carpeta, ya nos la eliminó totalmente. Y lo mismo con esta, bueno, pues porque es lo mismo, pero es simplemente sencillo, es lo mismo, mismos pasos. Abrimos ese programa y bueno, pues nos vamos con directamente con a cambiar todos los atributos, renombramos y quitamos, y bueno, pues ya nos estará eliminando lo que es la carpeta que no se podía borrar de Logdir una vez que ya le quitamos los archivos. Y bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Próximo tutorial, bueno, pues es como bueno, pues el famoso problema que tienen Camtasia Studio 8, para algunas personas que no lo saben, bueno, de cómo bueno, pues seleccionar bien los archivos, los proyectos. Y bueno, pues les debo todavía el tutorial de la segunda parte de formatear a bajo nivel. Y bueno, pues una serie de pasos y una serie de tutoriales de Windows 8 también. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Esta semana es de tutoriales. Y nos vemos en la próxima. Hasta el siguiente tuto. Gracias.